más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Y damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana a través de las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a una emisión más de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, y nos acompaña en esta emisión de hoy, sábado 8 de julio, en la mesa de trabajo mi compañera Elfi Galeano y Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, un saludo para usted, para Elfi y para todos los oyentes que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia a lo largo y ancho del país. Pero antes déjeme saludar a los integrantes de Villarreal Fútbol Club en el municipio de Facatativá, especialmente a mi primo Samuel Aguilar, que nos escuchan todos los fines de semana. Y antes de terminar esta ronda de saludos, Enrique, un saludo también para la familia López, quienes nos escuchan todos los fines de semana allá en el municipio de Paipa, Boyacá. Y un saludo para Mariana, que esperamos que se recupere pronto de su pierna. Bueno, Enrique, ¿qué le parece si empezamos ya con los titulares? Porque esta semana el legislativo estuvo muy movido. Hay una agenda que siguió tanto el presidente del Senado como diferentes senadores de las comisiones. Sí, señor Alexander, los temas que trataremos el día de hoy, una nota con el presidente del Senado, Alexander López, sobre las madres comunitarias. También tendremos el balance por parte de la Secretaría General en la voz del secretario Gregorio El Hach Pacheco. Nuestra compañera Elfi Galeano estuvo hablando de economía campesina con varios senadores. ¿Y qué opinan los senadores sobre el valor del galón de la gasolina? Esto fue lo que dijo la senadora Norma Hurtado. También vamos con otra nota de la visita del presidente Petro al departamento de La Guajira. Y finalizamos con una nota animalista en la voz de la senadora Andrea Padilla. Alexander, lo invito a usted y a todos los oyentes para que empecemos Voces del Senado. Iniciamos este recorrido de la actividad legislativa hablando del presidente del Senado, el senador Alexander López, quien se reunió con más de 600 madres comunitarias en Riohacha, La Guajira. Bueno, yo les quiero contar los temas que trataron en esa reunión. Fueron temas como red en salud, alimentación a niños y niñas y el nacimiento a la vida jurídica del Ministerio de la Igualdad. Fueron explicados por el senador López Maya. Pero dejemos que sea nuestra compañera Elfi Galeano quien nos cuente lo que ocurrió. Elfi, muy buenos días. El senador Alexander López de la coalición Pacto Histórico se reunió con madres comunitarias del municipio de Riohacha en La Guajira, donde les habló de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro Urrego y en especial del tema de la red pública. Escuchemos al presidente del Senado, Alexander López Maya. Son más de 36 anuncios que se están haciendo hasta este momento aquí en el departamento de La Guajira. Por parte de nuestro presidente Gustavo Petro a la cabeza, de nuestra vicepresidenta Francia Márquez y de todos los ministros que están acá. ¿Sí? Anuncios que están haciendo no solamente en el establecer por primera vez en la historia de La Guajira la primera red pública que se va a tener en el departamento de La Guajira. Aquí no ha existido red pública, aquí no se trabaja en red, aquí hay un hospital que es el de Riohacha, que es un hospital de primer nivel. El resto son pequeños centros de salud que realmente casi que no operan. Cuando aquí hay una enfermedad o un accidente catastrófico, los pacientes son remitidos a Barranquilla o son remitidos a Santa Marta, pero realmente Riohacha y La Guajira en sí no tienen ni red pública ni tienen un hospital de segundo nivel que pueda atender pues la situación particular de los habitantes aquí. De igual forma, el senador López Maya explicó cómo se presentó la reforma a la salud y los beneficios de esta, sobre todo en el corregimiento de Nazaret en La Guajira. Y era iniciar esa reforma a la salud con pues, medicina preventiva, atención preventiva y obviamente una atención real, inclusive hasta en Nazaret, que queda Nazaret, ustedes, yo creo que muy pocos hemos escuchado qué es Nazaret, y Nazaret es allá en toda la punta de La Guajira, donde es casi que imposible ir, ¿sí? Estamos a casi 9 horas en camioneta 4x4 y a toda velocidad, 9 horas, quiero que imaginen 9 horas de aquí hasta allá. Helicóptero se demora 1.5 o 2 horas, un helicóptero bueno,
¿sí? Y el presidente ha autorizado ya. Ah, bueno, lo que quería decir es que Nazaret también está rodeado de algo majestuoso. Son casi que playas vírgenes. Playas vírgenes en términos de lo que significa la majestuosidad de eso. Inclusive yo no creo que el 2% o el 3% de los habitantes de este departamento conozcan Nazaret. El senador del Pacto Histórico finalizó asegurando que la alimentación para los niños y niñas de La Guajira es un tema de mucho interés para el gobierno nacional. Esto fue lo que explicó al respecto. Pero también es el fortalecimiento de la red de protección de los niños. De hecho, sale un nuevo alimento para los niños de La Guajira, ¿sí? Que se llama Senarina. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Senarina es un nuevo alimento muy parecido a la bienestarina, pero los componentes son componentes exclusivos de aquí del territorio. Entonces tienen que ver pues con el maíz, con el plátano, con la uyama, no me acuerdo cuál es el otro componente, pero son eso, el trupillo, ¿cierto? Esos cuatro componentes son los iniciales, y eso en harina va a ser, digamos nosotros, el producto alimentario de nuestros niños aquí en La Guajira, y se va a proporcionar de manera gratuita, porque es un producto que fue inventado o fue construido en el SENA. ¿Qué es el SENA? Pues es nuestra entidad por excelencia de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de educación y de formación técnica, y allí los trabajadores, pero también los estudiantes, lograron pues en tener esta fórmula que va a permitir la nutrición y la protección de nuestros niños, lo cual va a ser muy importante. En el evento participaron más de 1,000 madres comunitarias del municipio de Río Hacha, en La Guajira, y estuvo presente también la senadora Piedad Córdoba. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Bueno, Elfi, muchas gracias por tan completo informe, pero vamos ahora con otros de los acontecimientos de la actividad legislativa, y tiene que ver con los balances de lo que fue la legislatura 2022-2023. Pero en este caso, lo que dijeron desde la Secretaría General en voz del secretario general Gregorio El Hash Pacheco. Enrique, ¿qué dijo el secretario? Bueno, Alexander, le cuento. Él habló para los micrófonos de Voces del Senado y en una charla muy amena nos dio un breve resumen de la actividad legislativa de este periodo que está terminando. Pero lo invito a usted y a todos los oyentes para que escuchemos esa entrevista exclusiva. Para comenzar, les comparto que de 726 leyes que se han sancionado desde 2012 a esta parte, solo 11 han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, y de ellas menos de la mitad han correspondido al trámite en Senado de la República. Noticia buena que quiero que ustedes valoren y veamos cómo continuamos mejorando. Esta ha sido una legislatura provechosa. Se han expedido leyes tan importantes como el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma tributaria, la creación del Ministerio de la Igualdad, actos legislativos pendientes de votación como el campesinado sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la regulación del cannabis, la ley de la paz total y elección de magistrados y altos funcionarios del Estado. Desde la Secretaría General del Senado hemos continuado acercando la institución a la ciudadanía. 90 colegios nos han visitado, 140 universidades, 3.750 universitarios y 2.950 niños nos hablan de lo efectivo que ha sido nuestro plan de visitas guiadas. También hemos continuado el acercamiento con las ramas del poder público. 2.273 respuestas a requerimientos, solicitudes y derechos de petición, bien de las Cortes, bien de ciudadanos, bien de otras instituciones. Consolidamos la presencia de la rama legislativa frente al Estado en general. En el área jurídica hemos elaborado 2.273 respuestas a requerimientos y solicitudes de altas cortes, de instituciones públicas y de particulares. Continuamos acercando nuestra rama legislativa al resto del Estado y de las instituciones. Hay quienes dicen que el Senado tiene una universidad a su interior. Es el Centro de Altos Estudios Legislativos, que ha capacitado 8.370 personas en maestría, cursos de avanzada, talleres, seminarios, para aprender el manejo del derecho legislativo y para contribuir en el mejoramiento del debate público. Son gestiones y logros del CAEL, que hace parte de la Secretaría General. En este periodo concurrimos a una transición, primera vez que tenemos en Colombia un gobierno de izquierdas, pero también en este año hemos tenido dos presidentes en la corporación senatorial. A ello hemos contribuido y los sucesos han sido tranquilos, pacíficos y provechosos para todos. Les dejo este informe para su valoración y para que lo disfruten.
Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado, Alexander. ¿Con qué continuamos en el programa? Bueno, Enrique, nuestra compañera Elfi Galeano realizó una nota con algunos senadores sobre un tema que le interesa a muchos de nuestros oyentes en las diferentes regiones, como lo es la economía campesina. Elfi, adelante con su informe. Avanza en el Congreso un proyecto que dotaría de herramientas de sostenibilidad económica, productiva y social a los campesinos. Se trata de la economía campesina que se realizaría a través de la asociatividad. El senador de la Comisión Quinta y del Partido Cambio Radical, Didier Lobo Chinchilla, nos habla al respecto. Bueno, primero que todo, este proyecto de ley de economía campesina y agricultura familiar pasó el primer debate en Comisión Quinta del Senado de la República, donde busca garantizar, promover, proteger, desarrollar, consolidar la economía campesina y la agricultura familiar. Aquí lo que buscamos es asegurar todo el tema de economía campesina a través del agua, a través del crédito para pequeños y medianos productores, poder ayudarles con capacitación, con acompañamiento, con comercialización, asegurando también sus mercados en agricultura por contrato. Yo creo que es importante este proyecto y aspiramos que en la plenaria del Senado podamos tener las mayorías para que siga su curso en el Congreso de la República. Yo creo que es hora que nosotros hayamos sacado adelante esta iniciativa. La iniciativa también establece la creación de la Agencia de Comercialización de Alimentos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria como una entidad que regule precios de productos agropecuarios, donde se adoptarían mecanismos necesarios para contribuir a estabilizar el ingreso de los pequeños y medianos productores de la agricultura campesina. La senadora del Pacto Histórico, Catalina Pérez, también nos da sus impresiones al respecto. Estoy muy feliz por la ley de la defensa de la economía del campesinado. Ya se aprobó en el primer debate y espero que sigamos aprobando más leyes en defensa de la economía del campesinado, ya que son uno de los sectores más importantes del país. Y como senadora campesina, cuenten con mi apoyo en el Congreso de la República. Estaremos allí para defender al campesinado, al campesino y a la campesina. El autor del proyecto, senador del Partido de la U, José David Name, aseguró que esta iniciativa beneficia a los campesinos y al campo colombiano. El proyecto tiene 40 artículos y está dividido en tres títulos. Es un proyecto muy importante, inclusive elogiado por los diferentes partidos, bancadas en la Comisión Quinta. Esperamos el acompañamiento del Gobierno Nacional. Este proyecto fue presentado por la bancada del Partido de la Unión, el Partido de la U, firmado por todos sus senadores y representantes a la Cámara. Creemos que este aporte que le hace el Partido de la U al agro colombiano va a ser fundamental en el futuro de la asociación campesina en Colombia. En la iniciativa también se establecerían condiciones especiales para la creación de asociaciones campesinas en zonas del país donde se acuerden procesos de sustitución de cultivos ilícitos. La discusión de este proyecto pasará a plenaria del Senado. Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Y pasando a otros temas de relevancia para el legislativo, uno que sin duda ha sido parte de las conversaciones de los senadores el segundo periodo de esta legislatura 2022-2023 es el alza que está teniendo la gasolina en el país. Ciudades como Villavicencio, Cali y Bogotá se encuentran dentro de las más altas en el territorio nacional y es por eso que quisimos hablar con una de las senadoras integrantes de la Comisión Séptima y esto fue lo que nos dijo al respecto, Enrique. En Voces del Senado nos acompaña la senadora Norma Hurtado del Valle del Cauca, del Partido de la U. Senadora, en la ciudad de Cali el valor del galón de gasolina es el segundo más costoso en el país. ¿Qué pueden decir los senadores, ustedes de la región, a todos los oyentes en Voces del Senado? Bueno,
hacer un llamado al presidente Gustavo Petro a replantear la política macroeconómica que está manejando frente al precio de la gasolina. Entendemos la situación como congresistas, pero también escuchamos a las comunidades. Estamos haciendo un llamado de verdad al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, cómo se está manejando la política pública de los combustibles en nuestro país, cómo se puede revertir esta decisión del incremento de la gasolina, porque hoy la ciudadanía caleña se siente agobiada. Se siente agobiada porque es que no es solamente el precio de la gasolina. El precio de la gasolina implica el precio implica el aumento en el precio de la canasta familiar, en el precio de los insumos que son de consumo diario de los ciudadanos. Cali es una ciudad que se vio muy afectada por ese fenómeno del estallido social. Cali es una ciudad que está en resiliencia de todo lo que nosotros nos ha tocado afrontar, de este encarecimiento de los productos, pero necesitamos una decisión de fondo por parte del gobierno nacional, no solamente con Cali, sino con todo el país. No aguantan más las familias de los estratos vulnerables y de la clase media con estos incrementos. La gasolina va ligada a todo. La gasolina va ligada a todo y necesitamos que esta política nacional tenga una mirada mucho más solidaria por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Como usted lo decía, senadora, tres ciudades son las más costosas: Villavicencio, Cali y la ciudad de Bogotá, que es donde y afecta más el valor de la canasta familiar. Sí, sí, hemos tenido dos semanas desde que llegamos al receso congresional al Valle del Cauca, el llamado que nos hacen diferentes actores. El del sector gastronómico se está viendo fuertemente afectado, o sea, el sector gastronómico tiene doble afectación: el encarecimiento de los precios y el autoconsumo, que ustedes saben que ya no hace parte del decreto de emergencia que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre. Nos están llamando también los sectores sociales que tienen que ver con los comedores comunitarios. Los comedores comunitarios, hoy la ración está siendo aumentada ostensiblemente. También las personas y las entidades y los secretarios de educación que tienen bajo su responsabilidad la entrega del PAE a la alimentación escolar de los niños, que los precios han cambiado desde que se firmó el contrato inicial a lo que está hoy el precio y el encarecimiento de la canasta básica familiar. Y bueno, la sociedad en general está, yo diría que escandalizada, como está el costo de la vida. Cali está hoy en el segundo lugar y de verdad que nosotros como congresistas vallecaucanos tenemos que hacer un llamado a que se adopte, a que se genere una nueva estrategia, porque esta estrategia está afectando directamente, pero directamente a los vallecaucanos y a los caleños. Senadora Norma Hurtado, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Voces del Senado. Bueno, un abrazo para todos, solidaridad con los caleños que hoy se ven tan afectados por este encarecimiento de la gasolina, siendo la segunda ciudad del país. Están escuchando Voces del Senado. Continuando con el resumen legislativo aquí en Voces del Senado, tenemos más información para ustedes, Enrique. Bueno, Alexander, oyentes, les cuento que en el marco de la visita del presidente Petro al departamento de La Guajira, varios senadores le acompañaron y hablaron para los micrófonos de Voces del Senado sobre los compromisos con esta región del país. Pero nuestra compañera Elfi Galeano nos tiene toda la información. Una semana que inició el pasado lunes 26 de junio y hasta el sábado 1 de julio fue aprovechada por el gobierno nacional para despachar desde el departamento de La Guajira con el objetivo de sentar las bases de la inclusión democrática. La senadora Imelda Daza Cotes de la coalición Pacto Histórico estuvo presente en este evento y esto fue lo que nos contó. Como senadora y Guajira, además percibo la visita de trabajo del presidente Gustavo Petro y su equipo de colaboradores como una gran experiencia política que sin duda contribuye a elevar la autoestima política
del pueblo guajiro y como una forma de aplicar la democracia en el terreno. La visita es extraordinaria, estimulante, un gesto de hermandad con el pueblo guajiro. La participación de los ministros fue fundamental a la hora de pactar compromisos con las comunidades guajiras, entre los que se destacan la creación de una universidad que beneficiará a las comunidades indígenas de la región, entrega de 3.300 computadores y 51 laboratorios de innovación que beneficiará a 47.000 estudiantes de 117 colegios de La Guajira, transición a energías limpias con una inversión de 25.000 millones de pesos en la instalación de 1.618 paneles solares y 930 baterías en el corregimiento de Nazaret, reactivación de la mina de sal de Manaure, el agua potable como prioridad, entrega de tierras y la posibilidad de hacer un aeropuerto con una pista aérea de unos 1.800 o 2.200 metros y la mejora de distintos corredores viales. Para el senador Paulino Riascos de la coalición Pacto Histórico, el traslado de todos los ministros del gobierno y el presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, quedará registrado como histórico porque se tuvo en cuenta una comunidad ávida de resultados y de una forma de vida mejor. Tenemos que decir que hemos respaldado todas las acciones que aquí se van a realizar en pro de resolver la situación que tiene la población de La Guajira, pero también esperamos unas acciones pertinentes y efectivas para resolver los problemas que son parecidos en departamentos como el Chocó, el norte del Cauca, la población indígena del Cauca, de otras regiones del país. Esperamos que este modelo de intervenir a las poblaciones más necesitadas se sigue implementando en el país. En eso podría yo resumir la petición que hoy hago y respaldo al presidente de la República. De igual forma, el presidente Gustavo Petro Urrego firmó el decreto con el que se declaró la emergencia en el territorio económica, social y ecológica. El decreto está compuesto por 4 artículos. Es de anotar que la emergencia económica se iba a declarar por 3 meses, pero en la Constitución Política se aclara que los estados de emergencia se pueden ejecutar por periodos de hasta 30 días que, sumados, no podrán superar los 90 días. Los sectores que se priorizarán en el estado de emergencia son modelo de salud propio intercultural, agua y saneamiento básico, priorización del uso del recurso hídrico, cobertura y calidad educativa, subsidios en materia de energía, ampliación de infraestructura aérea, tributos e inversiones, atención a familias con niños en primera infancia, tecnologías de la información, planeación y contratación. Las comunidades visitadas por el presidente Petro de los municipios de Riohacha, Uribia, Albania, Manaure, Maicao y el corregimiento de Nazaret solo esperan que se cumplan los compromisos por el bien de las familias de la península Guajira. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Enrique, y antes de finalizar la emisión del día de hoy, ¿qué le parece si hablamos de una excelente noticia para el tema de los vehículos de tracción animal? La senadora Andrea Padilla nos contó que inició la sustitución de los vehículos de tracción animal en municipios como Facatativá, Madrid, Mosquera y Girardot. Y lo invito para que escuchemos a la senadora Padilla. Hoy es un día histórico para la protección de los animales en Colombia. Me siento muy feliz de contarles que se acaba de suscribir un convenio entre la Gobernación de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, las alcaldías de Facatativá, Madrid, Mosquera y Girardot para hacer la sustitución de 178 caballitos con más de 7.000 millones de pesos, lo que incluye una profunda atención veterinaria de los animales. Y es histórico porque por primera vez una corporación autónoma regional con una visión muy amplia, generosa y compleja de lo ambiental que incluye al ser humano y al animal va a financiar un proceso de esta naturaleza. Y esto sin duda sienta un precedente de cara a las demás corporaciones autónomas regionales del país que pueden apoyar financieramente procesos de protección animal
cuyos problemas tengan impactos ambientales. De manera que, enhorabuena por este precedente, Colombia debe sustituir la totalidad de sus vehículos de tracción animal, aún son más de 3.500 en el país. Un agradecimiento enorme al gobernador Nicolás García, a la doctora Margarita, directora del Instituto de Protección Animal de Cundinamarca, y por supuesto al doctor Fernando, director de la CAR de Cundinamarca, por ser pioneros en esta labor. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como SenadoGovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa, y en TikTok con un contenido más fresco. Enrique, ya se me está acabando el tinto y ya se nos termina el programa, la emisión del día de hoy. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Natalia López, Elfi Galeano y quien les habla Enrique Castañeda, los esperamos mañana nuevamente a través de Radio Nacional de Colombia a las 7:30 de la mañana en Voces del Senado. Feliz sábado para todos y para todas. Y para todos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya, primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto, el segundo vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, el secretario general Gregorio El Hax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín.